Mientras la crisis en la frontera se agudiza, los planes de Biden para legalizar a más de 8 millones de indocumentados sufre un duro revés en el Senado. Te contamos todo lo que debes saber. Atención padres, un anuncio muy esperado. Pfizer dice que la vacuna contra el COVID-19 es segura para niños de entre 5 y 11 años. La pregunta ahora es ¿cuándo pedirán la autorización de emergencia? Y hay conmoción nacional. Mientras que el novio de Gaby Petito sigue desaparecido, hallan el cuerpo de una mujer que podría ser el de la joven. Tenemos todos los detalles. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy 20 de septiembre y te saludamos con muchísimo gusto Yarel Ramos, la presentadora de Edición Digital California, quien nos va a acompañar toda la semana, y un servidor, Borja Voces. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todos ustedes en casa. Un gusto estar con ustedes esta tarde desde Los Ángeles. Así es, mucha información iniciando este lunes y otra nueva semana para nosotros. Así es, pues si les parece vamos a comenzar con el duro revés para el plan migratorio del presidente Biden, que busca legalizar a 8 millones de indocumentados, entre los que incluyen por supuesto los Dreamers, los titulares de TPS, trabajadores agrícolas y esenciales. Esto es lo que debes saber a esta hora. La principal asesora del Senado, Elizabeth McDonough, rechazó una solicitud de los demócratas de incluir esta propuesta de legalización en el paquete presupuestario de reconciliación por 3.5 billones de dólares, porque, según ella, supera con creces la cantidad asignada. Además, McDonough dice que este ajuste de estatus aumentará el déficit fiscal en 140.000 millones de dólares durante 10 años, pues implicaría incluir a los recién legalizados en programas federales como, por ejemplo, el de los seguros médicos, los créditos tributarios por niños y las estampillas de comida, entre otros planes sociales. Y así es, McDonough rechazó una solicitud de los demócratas de incluir, de hecho, esta propuesta en el paquete presupuestario de reconciliación por 3.5 billones de dólares, porque según ella supera con creces la cantidad asignada. Así que ella también dice que ese ajuste de estatus aumentaría el déficit en 140 millones de dólares, una situación también muy, muy complicada. Y este programa federal es como de los seguros médicos, lo que hablábamos y lo que decía Borjas incluso sobre las estampillas y otros programas. Vamos a saludar. Con mucho gusto lo tenemos con nosotros a Juan Manuel Guzmán de United We Dream para hablar precisamente sobre eso. Juan Manuel, qué gusto me da saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, ¿qué significa esta decisión para los millones de indocumentados en ese país? Bueno, este partido no se termina aún. Como decimos popularmente, el partido no se termina hasta que toque el silbato final. La señora McDonough, ella es consejera del Senado y ella no es una autoridad electa. Ella da recomendaciones, ella no toma decisiones. Los que toman decisiones son el presidente, la vicepresidenta y los líderes de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Entonces, depende de ellos de que este año tengamos un camino a la ciudadanía. Ahora, Juan Manuel, sin duda ha sido un varapalo, ha sido un golpe para los 8 millones de indocumentados que tenían la esperanza de que por fin se pudiera legalizar su situación. Ahora bien, dada esta negativa, ¿cuál es el siguiente paso de ustedes como organización proinmigrante? ¿Qué quieren hacer? Los demócratas tienen que utilizar todas las opciones que están sobre la mesa. Ellos han sido electos para traer reformas contundentes a educación, infraestructura, y en este caso también a inmigración. Todas las opciones están sobre la mesa. Ellos tienen el poder para tener un camino a la ciudadanía este año. Entonces es de presionar. Esta semana estaremos en el Capitolio, en la Casa Blanca, movilizándonos y con otras organizaciones vamos a hacernos escuchar para decirles que este año es el año del camino a la ciudadanía. Es el trabajo que ustedes han hecho ya por muchos años, Juan Manuel. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le dices tú a los millones de inmigrantes que se sienten hoy con esa nueva derrota? De nuevo decirles, estamos en tiempos extra, es cierto, pero el partido no ha terminado aún. Podemos hacerlo. Este es el año. Esta es la única oportunidad que tenemos en mucho tiempo de poder tener un camino a la ciudadanía. Y los demócratas tienen que escuchar al pueblo estadounidense porque este es el año para pasar una reforma migratoria.
Y esperemos que así sea. Importante mensaje. Juan Manuel Guzmán, vocero de United We Dreams, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros aquí en la edición digital. Mientras tanto, vámonos a la frontera. Continúa la masiva expulsión de más de 12.000 inmigrantes, en su mayoría haitianos, que han sido retenidos en el campamento improvisado bajo un puente en Del Río, Texas. Tras declararse el estado de emergencia y cerrar el puente al tráfico, ha comenzado la deportación a través de diferentes aviones y que continuarán durante esta semana. Justamente hoy está de visita en la frontera el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Y la desesperación reina entre los inmigrantes que tratan de conseguir suministros para alimentarse en el estado mexicano de Coahuila. En días pasados, los funcionarios estadounidenses los dejaban cruzar de un lado del río a otro, pero desde el domingo no les permiten regresar si es que entraban en México. Tenemos cobertura en equipo de lo que está ocurriendo en la frontera y nos conectamos con Pedro Rojas, que se encuentra en Del Río, Texas, con más. Adelante. Bueno, efectivamente, ya comienzan a salir más vuelos desde Del Río, Texas, con inmigrantes que están siendo desalojados de ese campamento improvisado que está bajo el puente internacional de esta ciudad. Allí vemos un avión de la Guardia Costera que acaba de llegar, ya se abrió la compuerta trasera. Por allí van a ingresar los inmigrantes, un grupo de al menos varias docenas. Llegaron al menos 3 o 4 camionetas grandes de la patrulla fronteriza. En cualquier momento vamos a ver ese proceso que comienza a tener lugar. Ya hay testimonios de quienes fueron deportados a Haití en las últimas horas, los testimonios de quienes ya arribaron a Puerto Príncipe, y estas son sus palabras. Nous fait 4 jours en bas pour envoyer relève, yo allé en prison avec Texas. Nous fait 5 jours en prison, mais sous ça on va nous donner. Ahora bien, mientras los vuelos continúan en este aeropuerto de Del Río, como podemos observar ese avión de la Guardia Costera que está allí, la autoridad de la patrulla fronteriza, el señor Raúl Ortiz, que es el jefe nacional de la patrulla fronteriza, ha dicho que él busca hoy movilizar al menos 3.000 personas, y esto para reducir el número que se registró ayer en horas de la tarde, que era de 12.000. Entonces, la idea es movilizar hoy 3.000 personas y continuar de esa manera. Tan pronto se logre vaciar ese campamento, autoridades han dicho que se sentirán cómodas para reabrir el puente internacional, ya que mientras continúa la situación de evacuación de inmigrantes y continúa el hacinamiento bajo el puente, no consideran seguro reabrir el puente internacional que comunica a esta ciudad fronteriza con Acuña, México. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro, por el reporte. Está claro, según vemos las imágenes, y es evidente que la crisis humanitaria y de salud están en un punto insostenible. Y escuche esto, es que las condiciones que hasta ahora viven los miles de migrantes que se encuentran bajo el puente entre Ciudad Acuña y Del Río son extremadamente precarias. Vámonos hasta allá en vivo con nuestra corresponsal Jessica Cermeño con todos los detalles de este panorama que se vive en la zona. Jessica, un panorama desolador, ¿no es así? Adelante. Pues Borja, tú lo puedes ver con tus propios ojos, es un flujo migratorio que no se detiene. Lo que nos han dicho muchos de los que están caminando aquí junto a mí es que han decidido regresar a México para evitar que los deporten. Ya se enteraron todos los cientos, miles de haitianos que se encuentran de aquel lado, del río Texas, que pueden ser deportados. Se enteraron de las deportaciones hasta Puerto Príncipe, la capital de ese país, y han decidido, como verás, que muchos pues se van a regresar, prefieren quedarse aquí en México. También hemos visto cómo sigue la gente comprando cosas, comprando comida para pasarlas de aquel lado, porque tú sabes, saben ustedes que de aquel lado en realidad no tienen víveres para seguir estando allá. Entonces, pues, como puedes ver, es prácticamente todo el camino que no se detiene y no se detiene, y no lo vamos a ver detenerse en los próximos días, independientemente de las decisiones que tome el gobierno mexicano o el gobierno estadounidense. Nosotros, Borja, como ves aquí rodeados de migrantes, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra aquí en el río Bravo. Mucho cuidado, increíble la situación. Gracias, Jessica. ¿Cuándo habrá una vacuna segura para los menores entre los 5 y 11 años? Bueno, la compañía Pfizer acaba de anunciar que la suya lo es, después de realizar un estudio probando una dosis de menor potencia. Un tercio de las que hasta ahora se vienen administrando determinó que su vacuna es segura para los niños de esas edades. Ahora solicitarán la autorización para aplicarla a la FDA, el paso necesario para inocularla. Pero fíjate, porque es que además del COVID existe otra preocupación latente, que es la influenza, ya que ambas son enfermedades respiratorias. Eso es por lo que la Academia Estadounidense de Pediatría está pidiendo a los padres que vacunen a sus hijos mayores de 6 meses contra la gripe.
Dicen que es más probable que los más pequeños no hayan desarrollado inmunidad a la influenza, dado que los casos se redujeron en 2020. Pero fíjese esta cifra. En total, 199 niños murieron por la gripe entre el año 2019 y el año 2020. Entre esas muertes, el 44% se produjo en niños menores de 5 años. Y para hablar de estos dos temas, de la vacuna contra el COVID y la vacuna contra la gripe, nos conectamos con el doctor Ilan Shapiro, portavoz de la Academia Americana de Pediatría y director de Bienestar y Salud de Altamed. Doctor, ¿por qué es importante vacunar a los niños mayores de 6 meses contra la gripe? ¿Y esta vacuna ayuda a prevenir en algo contra el COVID? Es una muy buena pregunta y vengo aquí como padre y como pediatra. Definitivamente este año es muy especial. Tenemos una vacuna que es efectiva, es segura, que es la vacuna de la influenza, que realmente nos protege contra el virus de la influenza, que no es una simple gripa. Hemos visto que los niños pueden enfermarse muy fuerte, tener ahora sí neumonía y otras complicaciones más que queremos prevenirles nosotros como papás y definitivamente como pediatras. Por eso es sumamente importante ponerse en este momento lo antes posible esa vacuna a nuestros niños arriba de 6 meses. Por otro lado, es completamente seguro poner la vacuna de COVID-19 y también la de influenza al mismo tiempo. La vacuna de influenza solamente cubre y nos protege contra la influenza. Doctor Shapiro, te saludo con mucho gusto. Vamos a hablar sobre la vacuna para los niños contra el COVID. Ya se ha anunciado que la dosis de esta vacuna de Pfizer para niños es más baja que en los adultos. ¿Esto crees que puede afectar a la protección o realmente se necesita menos cantidad porque son cuerpitos más pequeños? Es muy interesante eso. Hay vacunas que utilizamos mucho más dosis en niños para poderlos proteger y hay dosis que nosotros utilizamos en un menor rango para que nosotros sigamos protegiendo a nuestros hijos. En este caso, con la vacuna de Pfizer-BioNTech, lo que vieron es que justamente al reducir al 33% de la dosis de los adultos podía ser mucho más efectiva teniendo menos efectos secundarios. Y muy importante, proteger a nuestros niños. Claro que sí, doctor. Y en todo eso lo que estamos hablando, platíquenos un poco del peligro que representa la gripe ahora mismo cuando continuamos con la pandemia. Nuestro peor miedo es que se junten dos infecciones al mismo tiempo. Porque no es como que el COVID-19 le hable a la influenza y diga, no vengas porque yo estoy utilizando cuidados intensivos. Lo peor que nosotros podemos tener es que tengamos una muy mala serie de la influenza en todo lo que es otoño e invierno, aunado con lo que vimos el año pasado. Y eso puede realmente afectar completamente la función de los hospitales, la gente que podemos salvar y, muy importante, a nuestros hijos. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Ilan Shapiro por estar el día de hoy con nosotros. Buenas noticias para miles de ciudadanos extranjeros con familias en los Estados Unidos que han estado separados durante esta pandemia. A partir de noviembre, Estados Unidos planea reducir las restricciones de viaje para quienes estén completamente vacunados. Este será un paso claro hacia la reparación de algunos distanciamientos que surgieron entre el gobierno Biden y funcionarios de Europa. Eso sin duda es una muy buena noticia. Ahora que se acercan las Navidades va a haber muchos reencuentros muy esperados. Y en relación a las vacunas, se vuelve viral con más de 1 millón de vistas en TikTok el momento en el que una joven peruana, miren, no pudo contener la emoción al ser vacunada. Ella recordó a su abuelita que sin vacunarse tristemente falleció de COVID hace unos meses y que para ella era pues como una segunda madre. Durante este proceso sostuvo una fotografía y más tarde publicó en redes que era por todos los que no llegaron a este gran día. Sin duda, es un momento maravilloso y mágico que hemos vivido a través de las redes sociales. Cualquiera diría, ¿no?, que hay muchas personas que todavía dudan así en ponerse la vacuna contra el COVID. Hermoso momento y qué bonito mensaje que le manda a todos los usuarios en esta plataforma, pues que más que nada usan los jóvenes, Borja. Vamos así a una es. Pausa, pero al regresar hallan cuerpo que podría ser el de Gaby Petito, mientras que el paradero de su novio sigue siendo un misterio. Te contamos los detalles. ¿Y estás en busca de trabajo? Pues escucha esto, son 100.000 los empleos que está ofreciendo una famosa compañía de repartos. Aquí nos habla su portavoz sobre cuáles son los requisitos y cómo conseguir un trabajo en menos de 30 minutos. Edición Digital te ayuda en solo minutos. Y
Bien, pues seguimos conectados con todos ustedes a través ahora de las redes sociales. En este momento casi 2.000 personas nos están viendo y por supuesto que esas 2.000 personas también están dando una calurosa bienvenida a nuestra colega Yarel. Como ya he dicho al principio, ella es la conductora de Edición Digital California, algo que nos hace pues muy felices que nos puedas acompañar, ya que tú también tienes en tus genes el don de la edición digital. Así es, Borja, también a mí me da muchísimo gusto verte, saludarte, estar con ustedes, todo el equipo de Miami, acá desde Los Ángeles. Les mandamos muchos saludos a todos en casa, igual que están conectados a través de las plataformas digitales. Muchas cosas que están pasando en este lunes, Borja, increíble. También la situación y las cosas que estamos viviendo aquí en California. Pero sin duda, como lo mencionas, ya lo traemos, ¿verdad? Ese don digital, esa conexión digital a través de estos noticieros. Y pues, como siempre, un gusto compartir este espacio contigo. A mí la verdad que me encanta. Me encanta recibir a la familia de Edición Digital a lo largo y ancho de la nación, pero la gente aquí está buscando noticias y por supuesto se las vamos a ofrecer. Escuche esto, en pleno repunte de esta pandemia, en Nicaragua hay escasez de oxígeno medicinal, que como ustedes saben es clave para atender a los enfermos graves de COVID. Y es que la mayor fábrica productora de oxígeno cerró y no se sabe cuándo se va a reiniciar su producción. Así es, desde Managua, Willy Narváez nos amplía sobre esta crítica situación que el régimen de Ortega trata de minimizar ante el reclamo de todo el mundo. Falta el oxígeno en Nicaragua. Productos del Aire, la empresa suplidora de oxígeno médico más grande del país, anunció su cierre al público e informó que reanudarán hasta nuevo aviso, en pleno segundo repunte de COVID-19. Bueno, está bastante crítica porque por lo menos en mi barrio han muerto como unas 5 personas en lo que va esta semana. Sí, bastante crítica. Ahora con esto que no van a vender oxígeno. Decenas de personas buscan oxígeno en otras empresas distribuidoras como Trigas, donde pobladores reclamaron a los trabajadores la nueva disposición. Nosotros solo vamos a estar atendiendo a los hospitales, exclusivamente. No, hombre, pues sí, es que si uno lo lleva a los hospitales, lo que te ofrecen es entubarlo. Pero la desesperación también se percibe en las grandes filas que hace la ciudadanía para vacunarse en los hospitales. El gobernante Ortega informó que más de 500.000 nicaragüenses han sido vacunados de un total de más de 6 millones de habitantes, es decir, un 18%, y solo proyectan vacunar a un 30% de la población. No hay una urgencia en la vacunación, no hay un plan estratégico de control de la epidemia. Para este epidemiólogo, Nicaragua vive una situación de desastre sanitario. Desde marzo del 2020 que se presentó el primer caso, el régimen de Ortega rechazó las cuarentenas, minimiza la pandemia y siguen promoviendo aglomeraciones. En este segundo repunte, el gobierno registra solo un muerto por semana, mientras médicos independientes denuncian más de 193. Es un problema de acceder a recursos, donde los que tienen el poder para hacerse dueños de esos recursos, de esas vacunas, son los países que tienen... Pero de acuerdo a medios locales, el régimen ha recibido préstamos y donaciones por más de 300 millones de dólares de organismos multilaterales para atender la emergencia. En Managua, Nicaragua, Willy Narváez, Univisión. Muchísimas gracias, Willy, por hablarnos un poquito de lo que está pasando en este momento en Nicaragua. La verdad que es curioso, ¿no? Cómo todos los dirigentes de estos regímenes dictatoriales de países de Latinoamérica siempre echan la culpa a los demás. Nunca piensan que el problema es suyo, ¿no? Así es, y una situación pues muy triste porque al final la gente es la gente en el pueblo es la que más sufre. He pensado en eso durante mucho tiempo, así le dijo a la policía el joven universitario de 18 años que esta mañana asesinó al menos a 6 compañeros de clase y dejó heridos a otros 28 en una universidad rusa. Vestido de negro y con un arma de caza entró en el centro en el que realizó esa masacre. La policía lo hirió antes de detenerlo y no ofreció información sobre su identidad y los posibles motivos. Y en otra noticia que hemos seguido muy de cerca aquí en la edición digital, creen haber hallado los que serían los restos de Gaby Petito, mientras que la búsqueda de su prometido desaparecido cambia totalmente de enfoque. Ailén del Toro conoce la historia y tiene todos los detalles. Ailén, te escuchamos. Este es Gaby Petito durante Tiempos Felices documentando el viaje que realizaba con su novio Brian Laundrie en esta camioneta hace unas semanas. La última vez que se supo de la joven de 22 años fue a finales de agosto. Ahora, el FBI informa el hallazgo de un cuerpo en un parque nacional de Wyoming con características similares a Gaby. Human remains were discovered,
consistent with the description of Gabrielle Gabby Petito. Full forensic identification has not been completed to confirm 100% that we found Gabby. Después de que sus padres fueron notificados, el papá de Petito tituló esta imagen escribiendo, "Ella tocó al mundo". En las publicaciones de Gaby en redes sociales, aparentemente se veía feliz. Sin embargo, como te lo comentábamos aquí en Edición Digital, imágenes corporales de un policía de Utah que respondía a una llamada al 911 captó el momento en el que la joven le decía llorando que había discutido con su novio. Días después, los investigadores señalaron al chico como una persona de interés en la desaparición de Gaby, después de que se llevó, sin ella, la camioneta de regreso a la casa de sus padres en Florida. En estos momentos, la policía está buscando al hombre en esta reserva natural en Florida, donde hace caminatas frecuentes. Una testigo asegura haberle dado un aventón al chico, quien iba solo, días después de que Gaby fuera vista por última vez. He got out and, you know, he was thankful and he was kind of in a hurry. So he said he was going to go across the street into the parking lot and find someone else to give him a ride. But when we looked back, you know, 10 or 15 seconds after he got out of the vehicle, Ahora bien, déjenme decirles que la autopsia del cuerpo encontrado está programada para mañana y los médicos forenses confirmarían la identidad de los restos a través de fotografías, documentos personales y, por supuesto, el ADN. También van a determinar la causa de la muerte. La investigación del FBI sigue en curso y, de hecho, está pidiendo por favor información a quienes pudieron haber visto el vehículo en el que iba Gaby y su novio entre el 27 y el 30 de agosto. Así que, bueno, mañana, por supuesto, estaremos pendientes. Yarel, regreso contigo. Muy bien, muchísimas gracias, Aileen. Y parece que no, pero la Navidad está a la vuelta de la esquina. Por eso la compañía UPS piensa contratar a 100,000 personas para las fiestas, pasando un proceso de menos de 30 minutos. Las nuevas contrataciones apoyarán el aumento previsto del volumen anual de paquetes entre octubre y final de enero. Eso sin duda son muy buenas noticias. Y con más información nos conectamos entonces con el portavoz Manuel López. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos lo más importante. ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a alguno de estos empleos que están ofreciendo? Bueno, los requisitos no es mucho. Uno que hemos invertido bastante tiempo y energía para poder los aplicantes en 30 minutos saber si van a tener trabajo. Es muy importante de que apliquen en upsjobs.com inmediatamente. Vamos a necesitar, como dijo, 100,000 empleados temporales. Manuel, y platícanos un poco del proceso de contratación ese. ¿Por qué es tan rápido? Antes se tomaba a 2 días y ahora en medio. Hemos invertido bastante tiempo y energía en la media social para poder los empleados de hoy quieren todo rápido y fácil. Bueno, Manuel, pues ahí lo estamos viendo, upsjobs.com. Si ustedes están interesados, pueden entrar en esa página. Pero antes de que nos vayamos, Manuel, yo sé que tú tienes una historia de motivación que es perfecta para la edición digital. Y es que antes eras un trabajador agrícola, pero gracias a tu esfuerzo y a tu pasión, has llegado hasta aquí, hasta UPS. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia y tu juventud hasta llegar a tener este trabajo tan bueno que tienes ahora. Bueno, crecí en el sur Texas. Gritando entre Florida, Georgia, Tennessee y en Michigan. Claro, quería inspirar a hacer algo más y fui a la Universidad de Western y ahí fue como comencé a trabajar ahí con UPS, como una persona temporal. Entonces, después de la temporada, claro, recibí trabajo ahí y ahora tengo mi propio centro. Ahora soy un business manager aquí en St. John. Pues Manuel, gracias por compartir tu historia, gracias por compartir esta muy buena noticia referente a UPS y queda clarísimo que en este país no se puede decir otra cosa, pero sin duda el que trabaja y el que tiene pasión llega donde quiera. Así que felicidades por tus éxitos y que sigan. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una corta pausa y al regresar en las turísticas Islas Canarias viven momentos de evacuación y emergencia al entrar en erupción un volcán en la isla de La Palma. Tenemos todos los detalles y las imágenes que son impresionantes. ¡Maldito!
No es solo de decir, yo ando Bitcoin, si no sabe cuánto vale, cuánto le va a devaluar mañana o si va a aumentar, entonces es algo de, como dicen, como un juego de azar. Con paciencia, informarse, saber cómo lo va a utilizar uno y de qué manera conviene. No sea del todo mal, o probablemente sí. 87, 86, 86. ¿Su pago sería con Bitcoin o en efectivo? Con gusto. ¿Para consumir acá? Very important discovery because it documents one of the messaging link or transitional form in the history of whale from living totally on land as a terrestrial animal to a fully aquatic whale that living today. Education, because we have fought for almost 40 years to bring Sharia law system in our government. Sharia law does not allow women and men get together or sit together under one roof until there is much need. And I don't understand it, to be honest. Of all the things, it just blows my mind that these kind of rules or these people exist who can take away the freedom of you being able to have, like, be happy. Thank you. One day the lights were on a little brighter and I saw that painting and I was shocked. I immediately knew it was 17th century Italian. This painting was thought to be lost for decades, so it was hiding in plain sight, essentially, in New Rochelle. We believe that it may have gotten here by way of Rome from a previous month. Seguimos con más en tu edición digital y miren estas imágenes, son impresionantes. La erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma en las Islas Canarias obligó a evacuar a miles de personas. Esta es una de las islas con más turismo de Europa, que obviamente vive momentos difíciles, con la destrucción de más de un centenar de viviendas arrasadas por la lava, que ha venido acompañada de miles de sismos en pocos días. Esta es la primera erupción en más de 50 años y las autoridades están pidiendo máxima precaución.
Increíbles las imágenes. Y bueno, el que no conoce a Dolores Huerta, se ha destacado como una pionera y líder sindical, además de trabajar por los derechos civiles. Ahora sus logros y con 91 años de edad se suma que por primera vez, justo en el mes de la herencia hispana, le pusieron su nombre a una escuela, convirtiéndose en la primera mujer en California. Paradójicamente, la escuela se llamaba David Starr Jordan, un científico que creía que la raza humana podría mejorarse solo con personas blancas. Así que otro logro para esta gran señora líder en nuestra comunidad. Así es, innumerables los éxitos ya de Dolores Huerta. And the Emmy goes to... Pues vamos a los Emmys. En esta edición número 73 de estos premios, los invitados pudieron asistir en persona al evento, destacando los discursos y las presentaciones de grandes estrellas que hicieron referencia a la pandemia, como Seth Rogen o Ken Jeong. Por fin Netflix se coronó en los Emmys con The Crown, que fue la producción más premiada con 7 Emmys en total. Además, el show Ted Lasso fue el de la mayor cantidad de nominaciones, candidato a 13 premios, de los que se llevó 4. En esa ceremonia, la estrella y productor también, RuPaul, hizo historia al convertirse en el artista afroamericano con más premios Emmys de la historia. Así que felicidades a todos. Una gran noche para la televisión y pues para todos los galardonados en los Emmys. Por supuesto. Y que viva la televisión. Yo tengo que confesarte algo, que me habían hablado muy bien de Ted Lasso. Este fin de semana le di una oportunidad y la verdad que me ha gustado mucho. Si excelente. Alguien le apetece, así que ahí ya lo crees dejo. En Ted Lasso, Borja. Yo también soy fanática del show. Buenísimo. Y bueno, gracias nuevamente por darme este espacio. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana.